Me estaba afeitando y... Yo me he cortado afeitándome. ¿Lo has visto? ¿Habéis visto que yo me he cortado afeitando? Sí, se ha visto, bro. Tengo una idea, los chavales de Nerf me han enviado una cosilla. Vale. Vas a ver. Pero te propongo una cosa, como los chicos de Nerf me han enviado... Continúa. Ah, qué cojones. Como los chavales de Nerf me han enviado las nuevas Nerf Black Ops in the Squeak. Voy a proponerte una cosa, vamos a hacer un reto, vamos a hacer una batalla. Vale. Bro, una batalla será recordada en toda la época moderna. Legendaria. Sí, como el Señor de los Anillos, más o menos. O como Harry Potter, Voldemort y Harry Potter. Eso es bueno, eso es bueno. Vale, bro, yo te propongo hacer una batalla de Nerf Laser Ops y quien pierda limpia mi cuarto de baño. Y tú dirás, espérate, sé que puedes decir que dices gilipollas. Voy a limpiar tu cuarto de baño. Te ofrezco que en tu canal hagamos. En descripción. En la descripción. Puto spammer de mierda, tío. ¿Has visto cómo le he colado? Le he colado, he visto tu habitación, está totalmente vacía. Tu setup está en el pasillo como si fuese. Y lo que vamos a hacer es hacer otra batalla en tu canal. Y si yo pierdo, te monto el setup. ¡Vale! ¡Lo firmo! ¿Lo firmas? ¡Lo firmo! ¡Bomba! Tenemos aquí los lanzadores que nos ha enviado Nerf, que son láser, o sea, son la batita caña. Continúa un poco. Tenemos además dos modos. Si os fijáis aquí, tenemos el modo de día y de noche. Porque hay gente pues, que le gusta jugar de noche. Pues juega de noche. Y lo que vamos a hacer, Peter y yo, va a ser combatir en una lucha así entre dos titanes, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente. Somos titanes. Somos titanes, tío. Somos titanes. Esta que tenemos aquí, este lanzador es el grande, que es el que voy a usar yo en mi vídeo. Y en tu vídeo usarás tú este, ¿vale? Me parece divertido, me parece genial. Esta es la leche porque si os fijáis, dispara de ráfagas. Mira, viene aquí la munición, ¿vale? Tenemos 18 balas y va de 3 en 3. Es un lanzador a ráfaga, ¿vale? Fijaros. Y aquí tenemos lo que es para recargar. Es un botoncito que, bueno, tenemos aquí 9 balas. Pues decimos, vamos a recargar un poquito. Y ya está. Y ahora Peter va a usar dos pistolas. Preséntanos tus armas, compadre. Bueno, pues mira, yo te las presento. Se encienden con este botón. Esta está encendida. Esta la voy a encender ahora mismo. Maravilloso. Vale, ahora mismo él está abatido. Tiene aquí rojo. Si le da aquí, pues por así decirlo, reviviría, ¿vale? Dándole al botón de recargar que está. Aquí, aquí. Mira. Y esta, esta. Vale, Peter va a usar los dos lanzadores de Nerf pequeñitos, ¿vale? Y yo voy a usar lo que es el grande. Me parece divertido porque así uno tiene. Es que. Y vamos a combatir entre los dos. Quien muera antes es muy sencillo, va a ser a una así de rápido, así de eficaz. Gané, gané. Y eso, que espero que os guste el vídeo. Abajo en la descripción tenéis el vídeo de Peter y si queréis comprar los lanzadores de Nerf, que mola un montón. Y espero que limpies mi cuarto de baño, tío, porque está muy sucio, ¿eh? Y si te gano yo, montas mi setup. No, no, no. Sí. No, no, no. Si tú ganas, te libras. Punto y pelota. Si yo gano, me limpias el cuerno.
Chicos, antes de pasar con la peleita, os voy a explicar una cosilla rápida. Básicamente las Nerfs también traen una aplicación, ya sea Android o Apple, que es esta que estáis viendo aquí. ¿Para qué sirve, Agustín? Os preguntaréis. Pues gracias a ella podréis personalizar el rendimiento de vuestro lanzador y aparte conseguir potenciadores, para así derrotar más fácilmente a tus rivales. Además, para consultar las estadísticas y tal de las armas, para ver cuántas balas hacen falta para eliminar a un enemigo, otra cosilla, otra. Y también, ya que yo lo he leído y se me ha caído el huevocho, para localizar a tus enemigos a través de un GPS. Sinceramente, si os pilláis las pistolas, descargaros la aplicación porque os viene de lujo, tío. Pero, ¿qué haces? Que no hemos empezado a jugar. Alabama lost and stranded, low key and stand candid, reflecting all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Find a comfort in the zones, a class of bones I get loose to. A mountain is far. Chicos, ahora sí que sí, yo estoy aquí en mi habitación, and Peter está en el salón. Y hemos dicho que a las 2 y maldito 2 minutos empezará la batalla. Yo empezaré, andaré, lo buscaré por toda la casa. Quien elimine primero al otro ganará la pelea y me limpiará el cuarto de baño o no. Yo espero que sí, porque está hecho una morraña patraña. Vale, hay 52, vamos a por Agustín. Falta un minuto. Vale, es la hora. ¡Agustín, voy a por ti! Tranquilos, vamos a bajar hacia abajo, porque no se puede bajar hacia arriba. Y vamos a buscar a Peter, ¿vale? Aunque no tengo ni idea de dónde está. El cabrón puede estar campeándome en algún sitio. Sinceramente me cagaría en sus... Vale, creo que lo estoy escuchando. Cabrón, se ha matado un poquito, ¿no? Sí, muy... No estoy asomado. ¿Te va? ¡Picaste! Agustín. Agustín me has dado, ¿eh? Agustín me has dado. Pegado. Vale, tengo solamente 12 láseres, así que voy a recargar. ¡No, cabrón! Me ha vuelto a dar, tío, no me lo puedo creer. ¡Cabrón, tío! ¡Qué cabrón! Vale, chicos, me ha dado, me ha quitado 3 puntitos de vida. Ampiter, dime, Agustín. Relájate un poco, macho, que me vas a limpiar el cuarto de baño igual. ¡Agustín! ¡Para! Vale, apunta un segundo. ¿A esto de vida te he dejado? Bueno, la verdad es que nos hemos quedado a 1 de vida, pero hemos logrado la victoria. Vamos a comprobar cuánta vida estaba en Peter. Bueno. Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo quería pues que me limpiases el cuarto de baño, era un regalo de bienvenida a la casa. Sí, pero no va a poder ser. No va a poder ser. Me queda una buena tarde hoy aquí, ¿eh? Me queda una buena tarde. Vale, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado. ¿Me has dado un beso? Sí, vale. Si os ha gustado, dejad vuestro like. Así que nada, chicos, abajo en la descripción, en la primera línea tenéis para pillar las Nerfs, que la verdad que mola un montonazo, sinceramente. Para jugar con los colegas y tal, la recomiendo. Y nada, nos vemos en el vídeo de Peter, que estará también por la descripción, o si no, pues mañana por el canal. Adiós. Thank you.